Pelota Federico Pereira del fondo abriendo por punta izquierda para que domine Zamudio. Dejan ahora para Pérez, Pérez que va jugando para Pereira, Pereira para Pérez, Pérez con el balón. Levanta la pelota, 3 minutos de juego de este primer tiempo. Por ahora el partido 0-0. A la Medina dejando por punta derecha. Tocaba de puntín tirando largo en zona central. Barrio pierde Barrios en la mitad de la cancha con Ribair. La pierde Ribair, la deja largo. Tocan ahora, ahora para el Chino Rivero. Rivero con el balón. Abre para Medina, pisionaria. Brillante jugada en tres toques, se perdió el balón en el medio. Uno que se la prestaba al otro. Iban vivoreando con la pelota al centro. Pase punzante, brillante colocación del Chino Rivero para que Medina, a los 4 minutos de juego de este primer tiempo, defina. Y está ganando Liverpool de visita 1-0. Liverpool abre rápido el partido acá en Jardines del Hipódromo. Una jugada con la identidad futbolística de este equipo negro y azul. Roban la pelota en la mitad de la cancha. La asistencia perfecta para Alan Medina, que no deja respirar a la última zona danubiana y la mete contra el palo. Un partido que se abre rápidamente. Y otra vez es córner para Danubio. Hay temperaturas por encima de lo normal. Levantá la temperatura vos también con Prime. Prime, el placer de sentirse adentro. 37 adentro, van todos al área buscando el cabezazo Danubio. Está Romero bien parado, centro. Allá viene al área, ¡cabezazo! ¡No! Posicionamiento en el área de Danubio por parte de Martín Rea, el capitán. Se elevó a los 37 minutos de juego de este segundo tiempo y logra el empate en el marcador. Cuando era cuesta arriba, por arriba, el empate lo puso Rea. Y Liverpool le dio vida nomás a Danubio. Le perdonó la vida al equipo negriazul. Esta historia se vio un millón de veces en el fútbol. El tiro de esquina, el anticipo ofensivo de Martín Rea para el empate que está siendo revisado por el VAR. Hasta ahora es 1-1. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el partido, qué es lo que está indicando Burgos. Da la sensación que confirma el empate, pero por arriba Rea lo empata cuando precisamente Baba había colocado a un zaguero a izquierdo para controlar el juego por arriba. Lo empató Danubio nomás.